Gracias. Muchas gracias. El 7 de abril se estrena Órbita 9, una película muy guay de ciencia ficción que nosotros ya hemos visto, alguna gente ha visto, y recomendamos mucho desde aquí. Vamos a ver unas imágenes como se merece a lo grande, el tráiler de Órbita 9, mira. Metieron a bebés, llevan ahí dentro toda su vida. Cobayas humanas. Eres un científico, Alex, y te enamoraste del ratón. Sí que debe parecer una locura, pero no estamos donde tú crees. Es muy importante que los agarre, sobre todo a ella. Eres lo único que tengo. Me mentiste. Podría estar toda la vida mirándolos. Órbita 9. Órbita 9. Y para hablar de la peli, nos visita hoy uno de sus protagonistas. Un fuerte aplauso para Alex González, que está aquí. Alex González. ¿Qué tal? Anda, que vaya marrón, ¿eh? Vaya marrón. Le he pedido perdón al público y te lo pido a ti también. Siento no ser Andreu Buenafuente, lo siento de nuevo. Bueno. Esto es un poco que comentábamos antes, como cuando, ¿te acuerdas en la Eurocopa aquella que Casillas era el suplente? Sí, sí, sí. Y Cañizares, todavía no se sabe muy bien cómo, se tiró un bote de colonia y se rompió un pie. Y Casillas igual estaba en pachá. Estaba tomándose algo ahí. O esquiando, lo que fuese, y dijo, pues me voy para allá, pues esto ha sido igual. Pero bueno. Yo creo que se va a arrepentir, Andreu. No. Se va a arrepentir. Yo de haberte conocido en persona, por supuesto. No. Si te sirve de consuelo, yo estoy de reserva también. ¿Por qué? Venía Javier Cámara, creo. ¿En serio? Hoy. Sí. Me gusta mi Javier Cámara. Es un tío. ¿En serio? ¿Pero qué? Joder. Me estaba haciendo llamar también. Hay otro matiz de la entrevista ahora, que es que hay un cambio en el gradiente de edades, en la diferencia de edades, porque Andreu te iba a entrevistar en plan como si tú fueses de Aurin, desde el punto de vista de un señor a un chaval. Y para mí ahora tú eres una persona entrada en años. Yo ya te veo como un... Sí, porque tú eres del 80 y... Es el 85. 85. Sí, ¿tú de qué año? Sí, yo del 80, ya me tienes que llamar de usted. Tú eres... Antes de nada, porque esto es lo que me define en mi entrevista. Yo soy millennial. No, tú no eres millennial. Porque no soy millennial. ¿A ti te gustaría ser millennial? No, yo soy millennial. No, hombre, millennial, a ver. Pero soy más millennial que... Más que yo, sí, pero más no que tú, por supuesto. Yo soy más millennial que Justin Bieber, ¿eh? ¿Tú no eres millennial? Tú no. Yo no. Creo no que desde el 83 para arriba. ¿Ah, o sea, sí? Tú eres pre-millennial. Como los primeros, como los antecesores. Ah. Yo soy de la generación del boom, ¿no? O... ¿Eres baby boomer? Baby, claro. ¿Tú eres baby boomer? Yo creo que pues sí. Un baby boomer, ¿eh? Hacía tiempo que no veíais uno. Mira qué tío, mira qué pinta baby boomer. Millennial, un baby boomer. ¿Sabes? Ahora hablamos de la peli, de Órbita 9, no te preocupes. Pero yo estoy practicando aquí mucho, tú como no millennial, no sé si conoces este saludito, que lo puedes empezar a hacer a tus compañeros no millennials. No. ¿Qué ¿En serio? Significa así esto? Así saludamos los millennials. ¿En serio? ¿No conocías esto? No. Esto es como simula el doble check de WhatsApp. ¿Ah, sí? Haces así, sí. Y es como recibido, leído y paso de tu cara. Me da igual todo. Me da igual lo que me estás contando. Lo puedes empezar a hacer. Vale, y ahora, la peli, Órbita 9. No te voy a mentir. Esto, Andreu ha visto la peli, por supuesto, el pase previo. Eso te ha dicho, ¿no? Que la ha visto. Me ha dicho que la ha visto. No, él la había visto. Andreu es muy metódico, Andreu ve todo. Yo no la he podido ver porque me ha pillado como pues, en el campo. Entonces, hazme... Es real. Hazme sinopsis, de verdad. Ya juguemos esto a la realidad, a la honestidad. Vale. Hazme sinopsis pues, como se la cuentas a tu padre, de pues, papa. Órbita 9 es, arranca con la historia de una chica que es Clara Lago, ¿sí? Que está sola en una nave. Nave y está espacial. En una nave espacial galáctica. Entonces, está yendo. Bueno, partimos de la premisa que la vida en el planeta Tierra es insostenible, nos hemos cargado ya todos los recursos. Es una premisa que va a cambiar. Es una premisa, es un futuro muy cercano que podría ser el presente. Y entonces, pues los recursos aquí ya no tenemos, nos los hemos cargado todos, ¿sí? Y se van a investigar a otro planeta si allí la vida es posible. Para ello está yendo el personaje de Clara Lago,
Y en algún momento nos damos cuenta que esto es un simulador, sí. Y una de las personas que se encarga de controlar estos simuladores es mi personaje, y se enamora de ella, oh. Y a partir de ahí pues arranca la historia. Es de ciencia ficción con un girito romántico. Bueno, sí, ciencia ficción en realidad no es porque digo... La no nave, he visto la película, no sé. O sea, si la nave fuera real, pues sí, sería ciencia ficción, pero como al final te das cuenta que es un simulador, vale. Pues ya te digo que es un presente que podría estar pasando ahora mismo. Surge el amor, el buen rollo, y bueno... Todo tipo de cositas. Exactamente. hay pocas cositas. Pero es que esta gente, de verdad, me tienen por un salido, porque yo estoy diciendo, o sea, estoy diciendo, pasan cositas, pues joder, cosas de científicos, movidas del futuro, y ya piensan en el wiki todo el rato, de verdad, que son unos sinvergüenzas. He visto, viendo el tráiler, que lo he visto ahora, y porque era toda mi información, o sea, de la película, de Órbita 9, y me pregunto, ¿eres un robot en la peli? Es que ahora es lo que se lleva en las pelis, en las ¿sí? series. Y al final, Alex, es un robot. No. ¿Eres un robot? ¿Tú crees que con esta nariz yo puedo ser un robot? Sí, joder, un robot que reparte hostias. No. Un robot que está cuadrado. No, eso es lo que me gusta de esta peli. Mi personaje no es... No es un robot. No, ni es un robot ni es el héroe. Mírame a los ojos. ¿Eres un robot, Alex? No. ¿Clara Lago es un robot? Clara Lago podría ser un robot. ¿Hay robots en la película? Dime si hay robots que me tranquilice yo. Si te digo que hay robots, ¿vas a ir al cine a verla? Bueno, sí. Hay robots. Hay robots, perfecto. Uf, menos mal. Bueno, es que el caso es que sí hay robots. No había caído, pero sí hay robots. ¿Cómo no va a haber robots, por favor? Sí. Uno muy pequeño, pero sí es un robot. ¿Hay un robot chiquitillo? Una cosita, un detalle. ¿Una rumba de estas, del polvo? Casi. Molaría, ¿eh? Que tenga una trama, además, la rumba que estaba triste y ahora... No, pero tiene trama el robot. ¿La aspiradora? Sí, no es una aspiradora, pero es un parecido, pero tiene trama. Vale. Por lo tanto, estáis tú y Clara Lago y un robot que hace cosas. Y Belén Rueda. Y Belén Rueda, que es... ¿Es un robot? Belén Rueda es tan perfecta que podría ser un robot, joder, pero no, es cierto. Es de carne y hueso. Luego he visto también que tú haces de científico. Es una figura que se da muy poco en el mundo real, que es el científico que hace crossfit, el científico que está cuadrado. Es el científico que levanta hierros, ¿eh? Es el científico de futuro. Es que como es tu primer día, no sabes, pero estas cosas son así. Yo es que no. Es que no lo sé, me ha jaleado ahí dentro que le pinchara con que tiene que escuchar y todo, pero no me sale, lo he metido forzado, no me ha salido. Pero está guay saber que en el futuro los científicos evolucionarán, o sea, que igual te sintetizan una molécula como te hacen unas dominadas. Pero... O sea, ese tío, no. Te suelta una hostia a mano abierta al científico y te deja... No, pero... Te deja tonto. Pero sí me llamó la... Digo, una de las razones por las que quería hacer este personaje es porque, precisamente por eso, porque no demandaba mucha fisicalidad, es un tipo como más mental, y precisamente la heroína y la que salva a todo el mundo es el personaje de Clara, es la chica. Al final ella, todo acaba en que ella os salva a todos. Pues como pasa en la vida real, que los hombres entramos creyendo que vamos a salvar y al final son ellas las que lo arreglan todo. Por favor, quíreme un poco. Por favor. ¿Has hecho? No sé, joder, siempre hemos leído y hemos visto que tú siempre eres como muy metódico preparando los papeles y demás. Para prepararte de científico español, te has ido 6 meses a otro país. Te habrás ido por... Mamá, me voy, que quiero hacer de científico. ¿Cómo ha sido...? Pues, ¿te has tenido que leer el primer libro de ingeniería de algo? Pero esto es una pena, que pase. Digo, no solamente con los científicos, sino que la gente joven... A mí me da un poco de miedo esto. ¿Por qué? Pues, hombre, porque hay gente muy talentosa, muy joven, que tienen que irse a otros países. Pero bueno, esto es otro tema. No, pero si quieres hablamos de eso. Venga, vale. De los chavales que se tienen que ir por ahí. Vamos a hacer un programa especial dentro de 2 días, el jueves, justo sobre esto. ¿Más especial que este? Porque este es especial. Es difícil que sea más especial que este, porque aquí están pasando muchas locuras, pero el otro es desde Manchester. Para empezar, estamos dos del banquillo, que no teníamos que estar aquí, y que nos han traído que venimos de prestado. Pero oye... Esta gente... ¿Quién sabe? Hay una cosa que creo que has contado alguna vez, pero que me ha flipado mucho, que es que tú decidiste, o sea, entraste como en la carrera actoral, en la interpretación, la interpretazione. ¿Has dicho interpretazione? ¿Cómo era la palabra que has dicho antes? ¿Cuál? Es que hablo mucho en italiano. Una cosa que has dicho que tenías que decir. Pachacho, la interpretazione, porque enseguida es que me pongo en italiano. Pero antes no era italiano, ahora sí. ¿Te has salido? Bueno, el pachacho es que es universal, es esperanto. Eso bueno. Pachacho es una lengua universal. No, pero perdón. Entraste como actor después de tener un accidente de moto. Sí. Me ha flipado esto. O sea, volcaste, no te pasó nada.
Sí, casi pierdo el brazo y la pierna, estoy hecho un Cristo. Pero te lo he sacado esto a buen rollo y vas a acabar en drama. Lo que fíjate, hay una frase de Steve Jobs que él dice como algo así como que el remedio fue muy fuerte, pero el paciente lo necesitaba. En mi caso fue un poco así porque yo siempre había querido ser actor desde pequeño, pero no sabía que la palabra era actor, o sea, no sabía que eso era realmente una profesión. Tú ves a la gente ahí haciendo pantomimas, pero ¿cómo se llama esto? Exacto, algo así. Entonces, bueno, con 17 años empecé a estudiar interpretación, pero un poco como una especie de divertimento por probar. Y luego con... ¿AFP? Estudia electrónica. Vale. Pues algo así. No, y entonces luego con 19 años que tuve este accidente, y digo, pues con 19 años todavía tenía esta soberbia de la juventud que crees que... Ibas loco. Que vas a estar aquí toda la vida. Y esa fue la primera vez como que la vida me dio un aviso y de que, pues, que no vamos a estar aquí siempre, por lo tanto hay que hacer lo que nos haga felices. Y cuando salí del hospital coincidió con que vi una película de Javier Bardem que se llama Antes que anochezca. Buen actor Javier Bardem, ¿eh? Está el chaval. Creo que iba a venir hoy, pero sí. No pudo y me llamaba a mí. Sí. Pero, y bueno, pues el caso que yo creo que es por ese accidente que decidí ponerme serio con esto. Ahí tuve la suerte de entrar en la escuela Juan Carlos Coraza, donde me formé. Y o sea, saliste del hospital y ahora a petarlo, os vais a cagar. Casi muero, bueno, y ahora vais a petarlo, ¿no? Porque si te digo la verdad, yo hice como más de 100 castings de publicidad. Uy. Y solo me cogieron en uno. ¿De qué era? Me acabo de disparar en un pie. Por favor. Bueno, es que eran dos. Uno era de tráfico. ¿Cómo de tráfico? O sea, casi te matas con una moto y te hacen un anuncio de tráfico. Sí, sí, sí. Sí. No lo había... La gente ahí. Esa es jodida. No lo había pensado. Y el otro era de concienciación del preservativo, del uso del preservativo. Todos son de concienciación. Hostia, todo tu mundo, las motos y follar. Bueno. Sí, bueno, nada. No voy a empezar. No, esta guerra no. No voy a hablar de follar. Si quieres, bajamos las luces. Yo he venido aquí. Abrimos aquí esto. No, hay otra cosa, yo creo que es de esa época un poco, que hemos leído por ahí, que es que me ha encantado, porque creo que está muy guay para acabar una entrevista con percusión, porque hemos leído que tú tocabas los... ¿Ya vamos a acabar? Bueno, Andreu, sí. Andreu esto no lo hubiera hecho, ¿ves? Pero si quieres... No, yo digo... Pero si quieres... No, es que tienes que escuchar. Alex, por favor, no me dejes de trolear. No hace nada más que trolearme sin ser millennial ni nada. Ojo, que te hago esto, ¿eh? Que te hago el doble chen de WhatsApp. No, hemos leído que tocabas un bongo de estos locos, un timbal de... Bueno, hace mucho tiempo, sí, cuando, ¿sí? Sí, hace mucho que no toco, pero... Como esperarás, porque siempre que se... ¿Hemos leído qué tal? Molaría que dijese, bueno, pues nada, lo hemos leído, pero nos da igual. No. Me harías un favor, la verdad, porque como me hagas tocar... Por coherencia narrativa, ahora yo te sacaré unos bongos que tengo aquí, efectivamente, una darbuca para Alex. Y he pensado, porque a mí me gustan las cosas de pachachos, entonces, si te parece, yo... Me voy a poner por aquí, porque es que, joder, qué mejor que acabar este programa, que es una puta locura lo que ha pasado hoy aquí. Antes de nada, os pido perdón al público, os pido perdón, señores músicos, verdad, no tengo ni idea de tocar esto. Aquí unos profesionales y dos niños tontos, con dos tambores. A ver, entonces, ¿qué hay que hacer? Joder, pero tú eres el que sabes. No, pero es que, literalmente hace, sin exagerarte, 12 años. 12 años o más que no toco. Fa, que yo recuerde... Fa que yo... y do, ¿no? Vale. Bueno, que yo sepa, estos son los graves y estos los agudos. ¿Vale? ¿Y en esto qué? Pues esto igual, ¿no? Hostia, le habéis traído una buena y esta que está afinado como si lo afina un perro. Vale, mira, tú haz algo y yo te sigo. No, al revés. No, mira, ¿podemos hacer una cosa? ¿Qué quieres? ¿Nos podéis ayudar? Vale, pues a lo mejor... Que pasen 50 bongos. ¿Yo qué tengo que hacer? Eres rápido, ¿eh? Mira, yo creo que si nos ayuda nuestros compañeros y compañeras del público, ¿vale? A lo mejor simplemente hacéis así. ¿Vale? Y aquí entramos, tío. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Pero... Espérame. Ya está. Espera un momento. Yo ya he cumplido. O sea, ¿has hecho el solo? Un aplauso para ellos. ¿Un aplauso para ellos? Pero venga. Vale. A ver, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? No, ¿qué nervios? Yo tengo una base. Venga, tú haz una base. ¿Quieres que te haga de reggaetón? Vale. Vale. Esto me lo sé porque un día es como... Mira.
perfecto. Muchas gracias. 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 Alex González. Oye, un placer. Órbita 9, el día 7 de abril. Recordarás que esta fue tu primera entrevista. No, perdón, esta es tu primera entrevista. Esta sí, es mi primera entrevista. De una que hice. Pues ha sido. Ah, bueno. Pues ha sido un placer, un orgullo y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Alex González, vamos a. Órbita 7, Órbita 9, 7 de abril.